ausencia de Rosy Toledano, ¿vale? En principio estará ausente durante algún tiempo, con motivos personales y familiares, ¿vale? Desde aquí, pues el partido está apoyándola en todo momento, está pasando una situación muy, muy delicada y por lo tanto siempre pedir excusas reiterativamente en todos los plenos, pues ausencia es porque lo requiere, no hay otra cosa. Y lo que sí que pido es al señor secretario y al equipo de gobierno que en todas las comisiones donde Rosa Toledano es titular, se le ponga aquí como titular para yo poder asistir en nombre de ella y poder justificar que trabajamos oficialmente con las comisiones de la trabajo. Pero se establece en suplentes, entonces está ya establecido que es el suplente. Pero pero quiero decir que se convoca al titular y al suplente. Se convoca a los dos. Sí, bueno, pero los suplentes. No, es que el titular tiene que ver y la suplente de la época. Ah, entonces. No subo la lista. No, pero es para que yo no lo constaré nada. Pero si ya me haces un escritito que le firmas, vale, el resultado y ya está. Y donde esté ella, su motivo, su presencia. Claro, ¿vale? De acuerdo. Pero me haces el escrito, ¿vale? Ok, sí, tiene que ser oficial. De acuerdo, perfecto. Bueno, entonces pasamos a las segundas. Después de esta cuestión de orden, pasamos al primer punto del orden del día, que sería resolución de alegaciones y aprobación definitiva del presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Como ya sabe la corporación, se aprobó el presupuesto inicialmente, se expuso al público durante el plazo que marca la ley. En dicho plazo se han presentado tres alegaciones, se han estudiado en la Comisión de Hacienda del pasado día 9 de marzo. Las alegaciones están presentadas por Comisiones Obreras, por el Partido Popular y por el Sindicato de Policía Local y Bomberos. Se han visto, de acuerdo con el informe emitido al respecto por la interventora, y la comisión del día citado propone la desestimación de las alegaciones citadas por el informe que acabo de meditar, así como la aprobación definitiva del presupuesto 2018. Vale. En síntesis. Carmen, la concejala de Hacienda, explica. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en el pleno del día 26 de enero, en sesión ordinaria, se aprueban inicialmente los presupuestos y la plantilla de personal para el ejercicio 2018. Se presentó un proyecto de estado de ingresos por importe de 7.949.294,11 €, siendo cuantía suficiente para cubrir la totalidad de los gastos presupuestarios que, de acuerdo con el estado de gastos, ascienden a 7.872.200,18 €, lo que ofrece un superávit inicial de 77.093,93 €. Como ya dijimos, a pesar de estos gastos e ingresos, prevemos generar ahorro suficiente a lo largo de 2018 para liquidar el préstamo y para realizar inversiones sostenibles o no sostenibles en función de lo que el Ministerio de Hacienda estime y se legisle adecuadamente. Respecto a las alegaciones presentadas por el Partido Popular, por el Sindicato Comisiones Obreras y por el Sindicato de Policía Local, según el criterio establecido por los técnicos de este ayuntamiento, todas ellas han sido consideradas alegaciones a pesar de que en su forma y modelo no se ajustan adecuadamente a la ley. Bien, en los tres casos han sido desestimadas por no ajustarse al artículo 170.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que dice exactamente: únicamente podrán establecerse reclamaciones contra el presupuesto por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. Punto A. Punto B. Podrían también en la base de reclamaciones por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo, o por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestarios o bien de esto respecto a las necesidades para las que esté previsto. En los tres casos, los escritos hacen referencia a propuestas de modificación de los presupuestos
presupuestos, las cuales deberían haber seguido un trámite distinto al de las reclamaciones, a la aprobación del presupuesto inicial, por lo que tienen naturaleza de enmiendas parciales. La definición de enmienda, según el ROF, es la propuesta de modificaciones de un dictamen o proposición presentado por cualquier miembro, mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto, en este caso de los presupuestos. En este momento estamos en la fase de aprobación de los mismos, los cuales fueron deliberados antes de ser traídos a pleno y aprobados inicialmente, como he dicho, el 26 de enero. Por lo tanto, se han considerado alegaciones, pero por no proceder ninguno de los tres puntos del artículo 170 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se han desestimado. Tienen que ser técnicamente desestimadas estas tres alegaciones presentadas, lo cual no quiere decir que alguna de estas propuestas no puedan ser consideradas por este equipo de gobierno y atendidas en la medida de las posibilidades económicas que, a través del remanente de tesorería o a través del Fondo de Cooperación, previo estudio por los técnicos de urbanismo y deliberación y acuerdo de los miembros de este equipo de gobierno. Todo lo expuesto está basado en los informes respectivos del secretario y de la interventora de este ayuntamiento, documentación que les hubiera sido entregada en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado viernes, a la que, como ha explicado el portavoz del Partido Popular, no pudieron asistir por cuestiones familiares de la concejal de esta área, pero que me consta que han sido recogidas posteriormente de intervención. Entonces, como digo, el punto del orden del día, que es resolución de alegaciones y aprobación definitiva del presupuesto y de la plantilla del personal para 2018, pues en este punto se han desestimado las alegaciones presentadas. Partido Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. Bueno, nos alegra muchísimo que la señora concejala de Hacienda ahora se argumente su posicionamiento en la ley, cuando le voy a recordar que estos presupuestos tenían que estar aprobados antes del 31 de diciembre y le recuerdo que estamos a 15 de marzo. Por lo tanto, ustedes también parece ser que la ley lo utiliza cuando les interesa. Nosotros podemos haber tenido, según el informe que usted ha hecho referencia, un defecto de forma. Usted dice, bueno, pues perfecto. Lo que sí que nos ha alegrado mucho y es la primera noticia, y esperamos, o sea, la última, y esperemos que cambien su postura en todo lo que lleva la legislatura, es colaborar, hablar, pactar y ayudar. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque usted ha dicho que pueden ser atendidas parcialmente algunas de nuestras propuestas. Es que tendrán que ser aprobadas todas, tendrán que implantarse todas. Y todas son necesarias. Van destinadas, todas van destinadas a Cheste, a los chestados y a las chestadas. Y al uso de instalaciones y a un elemento fundamental, que es la agricultura de Cheste. Por tanto, está muy bien que ustedes digan que posiblemente puedan atender algo, pero les exigimos que nos comuniquen, que nos convoquen para ver de qué manera se va a hacer, cómo lo vamos a hacer. Porque no se olviden, las ideas, los proyectos, todo se lo ha dado este Partido Popular de Cheste, este grupo municipal. Ustedes, de lo que nosotros hemos alegado, de lo que nosotros hoy hemos reclamado y estamos reclamando aquí, no han puesto absolutamente nada. ¿O han puesto alguna cosa? Han reducido el presupuesto. Y han reducido el presupuesto de cosas importantísimas, vitales para la economía. Y no se equivoquen, la economía de este pueblo depende fundamentalmente de la agricultura. Y la agricultura en este pueblo depende del agua. Y ustedes han bajado una partida de 80.000 euros a 50.000. Eso es lo que ustedes han hecho. Por tanto, nos parece muy bien su reforma, nos parece muy bien lo que nos ha dicho. Pero eso de que parcialmente se atenderán, tienen que ser atendidas todas y en integridad. Y tiene que ser así por justicia de los estados, que son los que pagan los impuestos. No se equivoquen, el dinero que ustedes tienen para gastar, el dinero que tiene la corporación local, el dinero que destina a lo que cree conveniente este equipo de gobierno, este tripartito, es de los estados, del refuerzo de los estados y del pago de sus impuestos. Y nosotros entendemos que las propuestas que les hemos hecho se tienen que implementar al 100%. Por lo tanto, le repito, exigimos reuniones, exigimos participación,
Ustedes son los demócratas. Ustedes son estupendos y ustedes no se equivocan nunca. Practíquenlo. Porque está muy bien decirlo. Está muy bien la pancarta y soltarlo en un mini. Está perfecto. Pero hay que practicarlo. Ustedes a día de hoy no lo han hecho en lo que va a decir. Y es indignante que venga usted aquí y diga que serán atendidas parcialmente. Ya menos. Porque le quiero recordar, si usted no le falla la memoria, que seguro que no, dígame cuántas veces en este ayuntamiento se han presentado proyectos a un equipo de gobierno por parte de la oposición de forma constructiva para los estados y las estadas. Cuando ustedes han estado en la oposición, recuérdelo y por favor, enumérenlo. Porque nosotros trabajamos desde la lealtad a los estados y las estadas, a todos y no solamente a los estados. José Vicente, ¿quieres entrar? Ángeles, ¿quieres hacer algún comentario? Quiero contestar. Vale, claro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, en este ayuntamiento gobierna el tripartito que elaboró fuera de plazo, es verdad, pero simplemente tengo que recordarles que España, gobernada por el Partido Popular, todavía no ha aprobado sus presupuestos. Con lo cual, los tiempos a veces pues, los marca la situación de cada ayuntamiento, autonomía y dígame usted con quién se sienta el señor Rajoy a negociar sus presupuestos. De cualquier modo, lo que ustedes han hecho, como ya he explicado, no son unas alegaciones. Ustedes han hecho unas propuestas y el periodo de haber presentado estas propuestas es en el periodo en el que se elaboran los presupuestos, momento en el que ustedes no sé qué es lo que estaban haciendo. Pero desde luego que elaborando propuestas ya le digo, ustedes han visto nuestros presupuestos, han pensado que de todas las partidas en las que este ayuntamiento ha destinado 8 millones de euros, casi en lo que hemos entendido que era necesario para este pueblo, pendiente todavía de recibir el fondo de cooperación, que son 333.000 euros, pendiente del ahorro generado en el año anterior que destinaremos a inversiones a las que este equipo de gobierno considere y ya le digo que hemos estudiado las suyas y algunas de ellas estamos ya, están atendidas y otras pues si las consideramos correctas lo estudiaremos y en el dinero que nos tiene que llegar las realizaremos. Pero ustedes como otras veces les he dicho tampoco entienden muy bien qué es elaborar un presupuesto. Porque sus propuestas o enmiendas, que es lo que ustedes han hecho, por cierto, sin decir de dónde cogerían el dinero. Ustedes escriben en un papel que harían X cosas, que no voy a enumerar, pero tendrán que decirnos de qué partidas cogen el dinero o de dónde las sacamos. Ustedes han hecho aquí unas propuestas de más de 400.000 euros sin decir de dónde sale ese dinero. Así yo puedo salir en prensa a pedirle al señor Rajoy, por ejemplo, todo lo que sea. Entre otras cosas, financiación para la Comunidad Valenciana, que no nos lo da. Entre otras cosas, el populismo está bien, pero cuando uno elabora un presupuesto hay que ser racionales, hay que saber con qué dinero se cuenta y destinarlo a las partidas que consideremos que son, después de 3 años de gobierno, las necesarias. Ni estamos desatendiendo la agricultura, ni estamos desatendiendo el agua para este pueblo, muy al contrario, llevamos 3 años trabajando para traer mucha más agua al pueblo y hemos elaborado unos presupuestos que consideramos justos y los necesarios para este pueblo. Y tranquilo que inversiones a lo largo de este año vendrán. Después, bueno, veo que como de costumbre la política nacional le llama la atención de nuestro pueblo y hoy no se acaba la señora Montoro, ha dicho la señora Montoro, bueno, está bien que usted nos hable de política nacional porque parece que le gusta. Luego nos habla de los votos de Madrid, pero claro, es que esto no va a ser un chiste, es que ustedes son mayoría, es que ustedes tienen 7 votos y no pueden sacar nada, claro, ustedes no van a sacar nada. Y no van a sacar nada porque todos sabemos, por las tensiones que hay en su tripartito, y eso no es negociar en llegar a acuerdos, eso es saber quién se lleva la palabra. Y hay que entenderlo así. Y hay que decirlo a los estados. Y esa es la realidad. Oiga, usted se atreve a decir, como ha dicho en su intervención, ser racional. Hay que ser racional. Usted nos achaca siempre que no vamos a poder.
presupuestos. Oiga, ¿y usted sí? ¿Me está diciendo que racional ciertas partidas necesarias que van a destinar dinero a ciertas partidas necesarias? Le voy a decir únicamente un par de ellas. Si quiere, digo el número, para que no se pierda. Bueno, yo creo que se acordará de ellas. Órganos de gobierno, publicidad, gabinete de prensa y comunicación. Ejercicio 2018, 43.000 euros. Ejercicio 2018, 43.000 euros. Y ya por decir otra, la que estamos encima. Órgano de gobierno, atención protocolaria y representación, 10.000 euros. Es decir, ustedes, dentro de su sentido de la racionalidad y dentro de las partidas que entienden necesarias para Cheste y las necesidades de las personas de Cheste, entienden que es muy importante gastarse más de 50.000 euros en un ejercicio. No es suficiente con eso, y aplicando su racionalidad en todos esos presupuestos estupendos y maravillosos en los cuales ustedes se funden el dinero de los estados, resulta que el año anterior se gasta prácticamente la misma cantidad. Creo que lo tengo aquí, 41.000 euros y 8.000 euros. O sea, 49.000 euros el año pasado, que entiendo que lo habrán gastado. Es decir, aplicando la racionalidad del Partido Socialista, porque usted es del Partido Socialista, resulta que la partida necesaria para los chestanos es gastar 100.000 euros en órganos del gobierno que son publicidad, etcétera, etcétera, y prensa y comunicación. Esa es la racionalidad que usted nos está exigiendo. Oiga, y nos dice que no vamos a ganar dinero. Reclanos, vamos a hablar, vamos a negociar. ¿Sabes lo que es eso de hablar, negociar? ¿Qué quiere? Que vengamos aquí y le digamos de dónde lo vamos a sacar. Convoque una reunión, convoque una comisión y lo hablamos. ¿Y qué es eso de que algunas de ellas están atendidas? ¿Atendidas? Oiga, yo las tengo aquí. Tengo mala memoria, pero se lo voy a enumerar. Ha dicho más de 400.000 euros. Tiene razón. Solo la primera ya son 400.000 euros. La primera, le habíamos dicho el tema de la agricultura y sumaba 400.000 euros. La segunda, el campo de fútbol, del área del concejal de deportes. Que me consta que han visto las circunstancias en las que los niños están luchando por el campo, por decir, con las niñas. Tanto, claro. Eso no está atendido tampoco, la agricultura no está atendida. Y ahí le hemos puesto 100.000 euros. Y después le hemos puesto otra sobre el teatro, sobre la escuela de teatro para jóvenes. Que quiero recordar que no hay ninguna atendida. No hay ninguna atendida. De lo que nosotros hemos propuesto, no hay nada hecho. Es más, está en las mismas circunstancias que cuando empezó esta legislatura. Y no se ha hecho nada. Por tanto, no diga que han sido atendidas parcialmente, que nos van a atender parcialmente. No, no diga eso. Díganos hoy fecha y les aseguro que esa reunión, si ustedes tienen voluntad de cambiar partidas presupuestarias y de invertir en los estándares y en lo que les interesa, nosotros estaremos y así lo vamos a hacer. Pero no me venga usted adelanto partidas necesarias cuando usted está dilapidando 100.000 euros en dos años. 100.000 euros. ¿Usted sabe lo que cuesta de ganar 100.000 euros para los estándares y las estándares? 100.000 euros, 10, más de 16 millones de pesetas. Esas son sus partidas necesarias. Y le he dicho dos últimamente. Y se lo he enseñado de su presupuesto, de la legalidad de su presupuesto. Ese presupuesto que ustedes saben hacer y que resulta que el Partido Popular, en este caso, el Grupo Municipal, no sabemos qué. Mire, ya he dicho en alguna ocasión que en lugar de dar las tradiciones, deberíamos de practicar el diálogo. Y eso se hace en una mesa de negociación. Porque la lección es lo que pasa, que luego usted viene aquí, nos dice eso, nos quiere dar la lección y luego usted no practica el diálogo. Es que no nos hemos sentado para hablar de ninguna partida, es que no nos han llamado para nada. Este presupuesto que ustedes han presentado y que por desgracia, van a aprobar, porque nadie de las estancias, por eso es una desgracia, esto lo han hecho ustedes y se lo han cocinado ustedes y a nosotros nos dieron la información en una comisión y creo recordar la semana de antes del pleno. Ese es el diálogo que ustedes quieren. ¿Que tenemos que venir nosotros aquí a pedirles por favor vamos a tener una reunión? Yo con los concejales y las concejales de este ayuntamiento, cuando he querido hacer algo, se lo he pedido. Y no ha habido ningún problema. Y me he reunido con el señor concejal de Compromís y no hay ningún problema. Y hemos visitado, y creo que no tendrá ningún problema en reconocerlo,
quitado el campo de fútbol. Y hemos visto, y no se ha hecho pues porque entiendo que dentro de su área pues no se podía hacer, no, no pasa nada. Me he reunido, y con la concejala de educación pues me he reunido, y en unas cosas estamos de acuerdo y en otras no. Y no pasa nada, pero dialogamos, hablamos, intentamos negociar, llegar a pactos, pactos, oiga, las reglas son así, vamos a cargarlas. La FP4 se puede hacer, ¿de qué manera? ¿Con qué familias? Vamos a hacerlo. Con eso siempre nos han dado para nosotros, pero no me gusta que haya dado opciones. Ya le he dicho que si usted quiere ser profesora, muy bien, preséntese. Pero deje usted de dar lecciones, porque parece que usted es la única que aquí sabe hacer los presupuestos. Los presupuestos que ya le he hecho dos partidas. Si nos metemos en los sueldos, eso ya, ¿no? Claro, no quiero. Lo dejaremos para otro problema para la gracia. No se preocupe que hablaremos también de eso, de sus presupuestos. Por tanto, cítenos. Queremos una reunión, queremos hablar. ¿Cómo vamos a hacer esos proyectos que ha presentado el Partido Popular? Esos proyectos que el Partido Popular ha contratado con gente de Cheste, que ha visto sus necesidades y que la ha trasladado de la mejor manera posible. No se nos descalifique, no se va a trabajar. Demuestre ese talante que ustedes tanto dicen que tienen. Porque nosotros lo manifestamos con escritos y con propuestas. Practique. Vale. Pues Vicente, en esta ocasión quieres. ¿Vale? No, 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 no. Bueno, voy para no perderme con los turnos, ¿sabes? No, 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 es que me perdí yo otra vez. Vale. Vamos a ver. Este es el segundo, Señor Seco, con todo respeto del mundo, ¿vale? El presupuesto puede tener fallos, lagunas, miles de cosas, pero este presupuesto no es ninguna desgracia. No es ninguna desgracia para los chistanos, como defendimos aquí el día del pleno de presupuestos en el que explicamos cada una de las partidas. Todos los presupuestos son presupuestos con unas cantidades determinadas que el equipo de gobierno, en este caso, ha decidido repartirlas de una manera más acertada o menos acertada. Pero en ningún momento son una desgracia para los chistanos. Son una manera de avanzar. Los presupuestos contemplan avances en cantidad de partidas y tratan de satisfacer muchísimas de las necesidades de la ciudadanía del sistema. Unas se pueden satisfacer con un presupuesto y otras con otros. Hay partidas que no están incluidas en el presupuesto, como el Fondo de Cooperación, los PECOS u otras cuestiones que contemplan otras acciones que de momento, lógicamente, no están en los presupuestos y que complementarán los presupuestos. ¿Vale? Respecto a lo que yo entiendo, porque es el juego político, que en el momento de hacer alegaciones, ustedes presenten lo que han presentado. ¿Vale? En primer lugar, yo tengo que decir una cosa muy clara. Durante los 8 años que mandaron ustedes, los de la comunidad, en ningún momento dedicaron 400.000 euros a la agricultura, jamás. En los 8 años que gobernó la agricultura, jamás buscaron un local para la escuela de teatro juvenil, jamás. En los 8 años que ustedes gobernaron, tampoco introdujeron ninguna mejora que yo sepa de las que ahora se solicitan para el favor. Y tampoco el tema de la comunicación es un tema que no tengo las cifras aquí y sería para hablar en un momento, menos entonces cuando la verdad diría la verdad. Pero quiero decir que durante 8 años estas acciones que ustedes dicen ahora no eran prioritarias. ¿Vale? Lo que yo no quiero decir que no lo sean. No quiero decir que no lo sean. Lo que estoy diciendo es que para ustedes no eran prioritarias y que en el presupuesto, los presupuestos son globales, hemos partido una vez, hemos propuesto una partida dedicada a deportes. Y a la Facultad de Deportes, ¿quién ha dicho usted que estas cosas que aquí ponen ustedes ahora no las va a hacer el Consejo de Deportes porque ya lo tiene pensado? Vamos, yo no lo sé, no lo he dado a su compañero, pero imagino que con el presupuesto que hemos aumentado de deportes, porque se ha aumentado exactamente 15.000 euros, si no recuerdo mal, pactado por todos nosotros, estoy casi completamente que el concejal de Deportes tendrá previsto intervenir en el tema este de deportes, casi completamente seguro. Y en el tema, de juventud, pero digo porque este tema también hemos intervenido honorablemente todos, en el tema de teatro se está esperando a organizar todos los locales que hay en el pueblo, ustedes saben que somos un mogollón, y estamos haciendo determinadas reestructuraciones, ¿vale? Para intentar que ese tema también se solucione. Dos de los temas que yo tengo clarísimos porque los tengo entre todos nosotros. Por tanto, no es que vayamos a aceptar sus propuestas.
sino que dentro de los propios presupuestos, aumentando determinadas partidas, como es la partida, estoy insistiendo, de deportes, porque está el grupo que se implementó en 15.000, la de juventud también se ha incrementado un poco, esas dos cuestiones desde luego están contempladas. El tema de la agricultura es otro tema que yo no controlo y no puedo contestar en este momento. Pero lo que sí que tengo claro es que, vamos, por parte de todos los consejeros del gobierno, estamos totalmente a favor de la agricultura como motor del pueblo, claro, plenamente, yo además, en pareja de eso es importante, o sea, pero completamente. Otra cosa es la forma de hacerlo en la que yo no discuto que haya que hablar más, ¿vale? Y para hablar más, ¿quién tiene ciertos no hablan si uno quiere? Por tanto, no solamente se trata de que nosotros les llamemos, sino que ustedes se acerquen, vengan y soliciten reunión sobre todo este objeto. Si no me gusta que en una reunión sobre ningún otro objeto, les hayamos dicho que no. Solicítanla y lo podemos hablar. Pero algunas de las cosas que hay aquí, si quizá cabe las cosas de una determinada manera, pues son de otra. Pero vamos, muchas de las cosas que ustedes plantean, los 400.000 euros en la agricultura, no lo sé, ¿vale? Porque es muchísimo dinero que ustedes jamás invirtieron. Pero los otros temas me consta que están ya contemplados, seguramente, por los propios concejales, sino a través de partidas presupuestarias, a través de PECOS y a través, pero digo con la mayor tranquilidad y sinceridad, y siendo consciente de que ustedes utilizan aquello que creen conveniente para agregar como alfasques. En segundo lugar, yo sí que les quería decir que este tema, pues Carmen, porque es una persona que tiene un lo explicado, pero es que las alegaciones, la admisión o no de las alegaciones a los presupuestos, no dependen de nosotros, no dependen de los concejales ni del señor alcalde. De hecho, yo había hablado con la interventora para que interviniera ella en primer lugar, porque esto es una cuestión muy técnica. La señora interventora, y ya yo os daré la palabra para, si queréis, para que explique que aquí nosotros no hemos tenido que proceder y las alegaciones se desestiman ni siquiera por su contenido. Se desestima ni siquiera la interventora que lo explique claramente, ahora le cederé la palabra para que ella explique por qué se aceptan o no. Por lo tanto, el punto de vista fundamental de este pleno, que era la aceptación o no de sus alegaciones, de las de ustedes, no se desestima no porque por el contenido que tenga ni nada que se le parezca, se desestima por una cuestión formal y ahora le pediré a Beatriz que las pueda explicar, ¿no? Insistir en que las propuestas las pueden hacer en cualquier momento, permitiendo reuniones y serán atendidas. Seguiremos convocando a algunos de los reuniones que ya les convocamos y a otras más. Y luego tener en cuenta también otra cuestión, que es la que la legislatura no ha terminado. Queda todavía un año más de legislatura. Habrá nuevos presupuestos y será al final de la legislatura cuando la ciudadanía pueda juzgar de todas esas cosas que se dicen, las que hemos hecho y las que no. Porque seguramente muchas de las que ustedes proponen quedarán hechas y no por mi incentivo, sino por quitarles el protagonismo, sino porque muchas de esas cosas son de lógica y las tendremos que hacer en un momento u otro, ¿no? Simplemente decir eso, y desde luego los presupuestos no son una desgracia para esta población. En ellos hay calidad de cosas, y ustedes lo saben, que son completamente positivas. Nadie podía soñar en este pueblo que pasáramos de un trabajo social a 5 o 7. Nadie podía soñar con la agenda cultural que hay en este momento. Nadie podía soñar con cantidad de cosas que en este momento ocurren y que son gracias a la entrada de este gobierno tripartito, con sus dificultades y sus aciertos. En eso está la negociación, y le recuerdo que el Montoro llegó un pacto con Ciudadanos para su investidura y podía haber llegado a un acuerdo con los presupuestos por ellos y no ha llegado. O sea que, y todavía no presentamos los presupuestos del Estado. O sea que esto un poquito más de, simplemente decir esto. Vea si te pediría por favor que en específico es lo que acabo de decir. No, porque ella creo que es una cuestión de forma. Ah, bueno, pero es lo mismo que pagar, pero abunda en ellos y quieres en esta. ¿Antes de ver? Sí. Me hubiese gustado que hubiese logrado, no sé, también que hemos nombrado, porque no había la idea de intervenir hoy. Simplemente, Carmen ha aludido antes a la normativa legal, el significado de enmienda en el dato. Yo me voy a acoger a la normativa de la Real Academia de la Lengua, el significado de enmienda. Y enmienda, en una de sus acepciones, dice que es acción o efecto de enmendar. Y en otra acepción dice que es una propuesta de variante, adición o reemplazo de un proyecto, dictamen, informe o documento, el que quieras enmendar. Pues intenta acercarse al micrófono. El que quieras alegar algo. Enmendar significa arreglar defectos. En el pleno anterior, el grupo se dije que una enmienda a los presupuestos se hace antes del presupuesto. Y una acción de alegar, también con la ley de la lengua, viene a decir que es alegre, pero ¿a qué? No puedes alegar a una alegación de los presupuestos.
y en realidad pues me rompió todo discurso a favor o en contra de algo, de algo. Por tanto, lo que habéis presentado, yo personalmente, en el Estado de Compromís, en la reunión que hemos tenido, las ventas que dicen que eso no era una alegación, ni siquiera una alegación. Pero bien, como era comentado, decidimos aceptarlo. Y puestos a pedir y decir que no atendemos las necesidades de la ciudadanía de Cheste, Compromís podría pedir ahora también, oye, pues yo quiero alegar esos mismos presupuestos que hemos presentado para mejorar la ciudadanía de Cheste hasta 1 millón de euros, porque vosotros habéis dejado de atender a más del 60% de la población del pueblo en esas peticiones. ¿Y a qué me refiero? Porque si no, lo que hay son. Me refiero a que hay comercios, pequeños comercios, hay bares, hay talleres, hay ciudadanos autónomos que para ellos no se pide nada, creo que tienen un número de derechos que cualquier otro ciudadano en recibir estas ayudas o la ventaja que desde el Ayuntamiento de sus propuestos podamos dedicarle a la ciudadanía. Para los pequeños empresarios de Cheste, que si tuvieran esas ayudas, posiblemente contratarían el personal, los bares, que también son comercios del pueblo, tiendas, droguerías, por cierto, con la ley aprobada por el gobierno de este Estado español. Que entró en vigor el día 9, que sepan los ciudadanos de Cheste que nos han vuelto a atar de pies y manos, que nos han vuelto a los ayuntamientos a reducir la capacidad de poder desarrollar políticas en beneficio de la ciudadanía. ¿Por qué? En la parte que me corresponde a mí de los servicios de la brigada de mantenimiento, resulta que si ahora queremos comprar material, 20 céntimos que cuestan dos cotillos, tenemos que hacer una retención de la petición, pasar de llegar a un cuerpo. En caso que se puede caer una puerta, no puede poner la bisagra en 2 o 3 días. En un colegio se puede averiar una avería de agua, abrir una fuga y no poder hacerla porque tienes que ir a comprar el material y hasta que no se te autoriza, no podemos desarrollarlo. Eso es lo que el Partido Popular está haciendo con la ciudadanía de este país. Es así, José. Y yo lo siento por vosotros, porque yo sé positivamente que tenéis una gran voluntad de hacer cosas con el ciudadano de Cheste. Has nombrado la parte que iba a dedicar a la prensa. Yo personalmente puedo estar a favor o en contra de que sea poco o mucho dinero. No lo sé, pero no voy a entrar a valorar eso. Pero me sorprende que aquí hay contratos firmados por el gobierno del Partido Popular que el portavoz pertenecía, que nos cuestan 80 millones al año a este pueblo hasta 2023 en eficiencia energética. Claro, hasta 2023, 10 años de firma de un contrato de estos que el Partido Popular se ha acostumbrado a blindar y a hacer durante estos años los gobiernos de mayoría absolutas en la comunidad valenciana y la mayoría de ayuntamientos. Anteriormente yo estaba en la oposición, pero por lo que cuentan los compañeros y compañeras, pues esto era, había participación, transparencia, había de todo. Y bien, dejando ese tema, voy a hacer una pregunta al portavoz del Partido Popular y voy a hacer una cita para ver si saben reconocer de quién es esa cita y lo que ha venido a decir. Que dice, el Congreso debería intentar aprovechar la ocasión para adelantarse al futuro y deberíamos pensar eso y no hacer propuestas demagógicas ni oportunistas. Yo hoy, no, yo no, quien ha hecho la cita. He escuchado a muchos grupos que no han analizado lo que proponen. Acabo de particular, podría decirme una cita. A mí, a los ciudadanos de Cheste, porque claro, es una cita que dice mucho respecto a la intervención que ustedes han tenido. No lo saben, ¿no? Bien, yo se lo voy a decir. Deja de contestar. ¿Ah? ¿Vale? ¿Vale? ¿Son los turnos? ¿Preguntas? Pues sí, vale. Dime, me respondes a la que ha hecho la cita y luego continuaré mi alegato, si te parece. Perdona, ¿termino? Vale, pues es un los turnos. Vale, esa cita la ha hecho un dirigente de vuestro partido, luego me diréis el nombre. Hablando de demagogia, a aquellos que en estos momentos, un tema primordial que también afecta a muchos chestanos,
como son las pensiones. Ha venido a decir que eso de equilibrar las pensiones al IPC, pues resulta de pez de manojo y que no han hecho las cuentas para ver dónde se paga. Con algo tan simple que debe de salir de los impuestos generales del Estado, como sabe todo, pero en fin. Ese dirigente del Partido Popular habla de demagogia, algo tan simple como intentar enriquecer otras pensiones, porque los compañeros de la oposición que han apelado a esto han hecho una propuesta demagoga, demagoga, que estáis a vuestro derecho, pero no confundáis a los debates, por favor. Y me ha salido, cierto es, no es mi competencia de deportes, cierto es que lo hablamos en su momento. Y yo te dije que si fuera hijos míos, posiblemente los escucharían en esas condiciones. Cierto es que tengo mi competencia, acostumbro a no inmiscuirme en aquello que no me corresponde, porque mis competencias, repito, por si la ciudadanía de Cheste tiene alguna duda de cuáles son, y pese a ello, como no tengo firma delegada, tampoco tengo el poder, este concejal de concluir, de poder decidir de las cosas, puesto que la firma sí que corresponde al señor alcalde. Mis competencias son transparencia, empleo, servicios municipales, parques y jardines. Ni tengo competencia de urbanismo, ni tengo un deporte, ni tengo una hacienda, ni tengo tío. Por tanto, me limito a intentar desarrollar la parte que a mí me corresponde. No intento ni siquiera hablar de más. Me hubiese gustado que no me hubiese salido, porque me había idea de firmar. En fin, y lo dejo. Vale, ¿qué has dicho de la lectura, Carmen? No, tampoco quería pasar lo de la lectura. Esto es muy bien, vale. Como ha dicho que le llamemos, a mí no me ha llamado Madrid para la de mi aparte de esto, ¿vale? De su partido no me ha llamado Madrid. Y como no me ha llamado nadie, pues, en fin. Otra cosa. Muy bien. El dinero para los regantes. El año para los regantes tuvieron 60.000 euros de este ayuntamiento para reparar la bomba de agua. Y este año hemos consignado el presupuesto, que lo tendrá por ahí, 50.000. No es esta cantidad tan estupenda y tan redonda, pero no se puede decir que los regantes estén abandonados, ni mucho menos. Además, los regantes no necesitan dinero. Los regantes necesitan agua. Agua. Y eso es lo que estamos haciendo, traer agua. Con la EMSI para el consumo humano y con Toyuelo para el consumo de los agricultores. Y tú me dirás, el ayuntamiento, en Toyuelo no pone nada, el ayuntamiento no pone nada, pero la Generalitat Valenciana pone 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros. Que para los que no lo sepan, aquí lo voy a contar, la comunidad de regantes antiguamente. Vino aquí el señor Juan Cotino y ofreció una cantidad de dinero y aún estamos esperando a Juan Cotino y al dinero. Ni ha venido Cotino ni ha venido dinero. Pero 1.000.000 de euros para todo el Uruguay. El dinero se lo llevaría. Con lo cual, los regantes de Cheste van a estar más que bien atendidos. Gracias al Partido Socialista. Gracias al Partido Socialista. Que gobierna en Valencia. Hombre, porque esta cosa hay que decirla. Si no la sabe la gente, porque yo se lo digo, 1.000.000 de euros, no es poco, ¿eh? Y los agricultores lo van a notar. En cuanto a lo demás, sí, a mí me parece muy bien todo esto, yo quiero reunirme cuando me digáis, nos reunimos, pero que sepáis que los equipos, las mejoras vitícolas, todo esto ya se está haciendo. Lo que pasa es que no lo paga el ayuntamiento. No lo paga el ayuntamiento, lo pagan los fondos operativos de la Unión Europea, que para este ayuntamiento resulta mucho mejor, porque viene un dinero que nosotros no tenemos que desembolsar. Y os voy a decir las cantidades. El año 2014, 170.000 euros. El año 2015, 286.000. El año 2016, 175.000. Y el año pasado, 250.000 euros. Todos estos dineros han ido a entrar a los bolsillos de los agricultores. Y vienen de los fondos europeos.
dedicar a otras cosas que pueden ser más necesarias o menos, pero no nos lo gastamos y lo podemos utilizar en otras. En cuanto al tema de los espacios, no hay ningún problema, te lo dije ya. Te lo dije ya. Y lo hablamos. ¿Puedo dar galletas? Pero respecto a la reunión, no estoy esperando nada de seguridad vial de los ciclistas que me iba a convocar hace 8 meses. Sí, te convoqué 2 meses y lo pudiste bien. La segunda dije que sí, a las 8 y se echaron para atrás. No es sistemática, no tiene su problema. Yo te he convocado, lo que pasa es que es difícil. Yo no tengo fácil. Yo ya estaba, a ver, que tú, a ver, tú lo puedes poner aquí, me parece muy bien, y yo te lo digo. Adelante. Vamos a reunirnos y vamos a intentar arreglarlo. Y ya está, y no hay ningún problema. O sea, en el tema de los restaurantes de fútbol, yo lo tengo claro. Y te lo dije. Ya está. Breve, no, es que no veo que haya disputa a mí, ni haya. Pues ya está, vamos a arreglarlo y ya está. No quería entrar en las alegaciones que habéis hecho en las propuestas, porque creo que estéis pues, puestos a proponer muchas más propuestas, pero bueno, por debatir sobre lo que vosotros decís, un espacio para la teatro. Como sabéis, Cheste, desde hace muchísimos años tiene escuela de teatro. Tenemos ahora mismo 15 alumnos en la escuela de teatro. Ha tenido hasta ahora. Los viernes se daban las clases de teatro y se reunían en la Casa de la Cultura. Como sabéis, la Casa de la Cultura ahora está en obras para que sea la Casa de la Música, y los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro se están dando las clases en el CINE, al igual que otras actividades deportivas. Porque pues estamos haciendo unas obras que nos impiden desarrollarlas en la Casa de la Cultura. Proponéis 80.000 euros para invertirlo en la biblioteca, para que allí, vamos a ver, tenemos dos grupos de teatro ahora mismo, porque si no lo sabéis os lo digo, el tercer grupo de teatro se ha disuelto y los dos grupos de teatro tienen sus espacios para tener todos sus escenarios y para ensayar y sus vestuarios. Y como digo, la Escuela Municipal de Teatro tiene espacio, y cuando la Casa de la Música esté terminada y podamos trasladar todo lo que hoy hay en la Avenida Castilla, donde hoy está la Liga, pues ahí quedarán espacios para la juventud, es la idea de este tripartito, para juventud, y ahí estarán las escuelas, la Escuela Municipal de Teatro, con lo cual esta inversión de 80.000 euros es innecesaria. Respecto al campo de fútbol, pues lo explico perfectamente. De todas las propuestas que habéis hecho, que suben 580.000 euros, solo decís que nos quitemos 30.000 euros del gabinete de publicidad y prensa. Bien, yo te puedo decir que en el año 2008 el equipo de gobierno del Partido Popular en publicidad se gastaba 60.000 euros y en atenciones protocolarias 49.500. Año 2008. O sea que consejos doy que para mí no tengo. Así todos los años, gastando igual o por encima, además de un asesor periodista, o sea, el equipo de gobierno tenía una asesora que era periodista, o sea, que además de lo que gastaba en publicidad y en atenciones protocolarias, se pagaba un sueldo que era de 26.000 euros en el año 2009, 32.000 en el año 2010, 24.000 en el 2011, 27.000, más un 35% de seguridad social, porque aquí hablamos solo de retribuciones. Añádale un 35% de seguridad social. Ese era el coste que el Partido Popular gastaba en prensa. O sea que gastamos, puede que sea mucho, que no digo que no, pero gastamos lo que este ayuntamiento se puede permitir, menos de lo que gastaba el Partido Popular en época de crisis, no de bonanza. Y cuando quiera entramos a debatir sobre los sueldos, este equipo de gobierno sigue gastando menos que gastaba el Partido Popular. Pero además, recuerdo la primera etapa del Partido Popular, donde todos los concejales, todos excepto una concejal, Sagrario Sánchez, que era diputada y cobraba como diputada, todos los concejales, excepto ella, cobraban sueldo. Estaban liberados, unos al 100%, otros en otro porcentaje. Como nosotros, sí señor, porque estamos aquí para trabajar por el pueblo, y algunos están liberados al 100% y dedican todo su tiempo al pueblo, y otros tenemos que trabajar y dedicar una parte de nuestro tiempo al pueblo.
Y igual que los diputados cobran, pues este ayuntamiento en su momento decidió que los concejales que están trabajando y dedicando su tiempo al ayuntamiento, pues tienen que cobrar una retribución. Porque si no, como pasaba en otras épocas del franquismo, que no tenían sueldo, cobraban por otro lado. Entonces aquí las cosas son transparentes y se dicen y se cobran y no pasa nada. Ocurre en la mayoría de los municipios de cierta población de este país. Entonces, esto es lo que siempre, pero por contar la anécdota de la primera legislatura del Partido Popular, la señora diputada, que tenía su sueldo de diputada, por el tiempo que dedicaba a este ayuntamiento, cobraba todos los años en la partida de indemnizaciones 9.000 euros. 9.000 euros, o sea que aparte de los sueldos del equipo de gobierno, la concejal, que como era diputada, no tenía sueldo, en indemnizaciones cobraba cada año 9.000 euros. Y hablábamos ya de años de crisis, ¿eh? Pero en fin, esto es, así es como ha gobernado el Partido Popular, con lo cual, demagogia la justa. ¿Qué somos mayoría? Vamos a ver, aquí no somos ningún partido mayoría absoluta. Somos tres partidos que estamos gobernando porque pactamos, nos ponemos de acuerdo y gobernamos con mayoría absoluta. El señor Rajoy, para conseguir la investidura, consiguió que el Ciudadano le apoyara. Y además el PNV, Partido Nacionalista, Partido Nacionalista. Pero para aprobar los presupuestos del año pasado, además, a la comunidad autónoma más rica de España, la comunidad vasca, pues le soltó no sé cuántos millones de euros. Preocúpese de que se financie mejor nuestra comunidad autónoma, que algo le llegará a este municipio. Preocúpese de que dejen de, para que les aprueben los presupuestos, subvencionar al País Vasco, que es la comunidad más rica en renta per cápita de España, creo que además de La Rioja. ¿Vale? No como la comunidad valenciana, que estamos infrasubvencionados por el Estado. Ese tendría que ser el interés del Partido Popular, de Chester, de Valencia y de España. Ese tendría que ser el interés. El pacto del dinero fuera proporcional a la población y todas las comunidades autónomas percibieran por habitante o por territorio, llegar a un acuerdo, pero cantidades justas. No para que usted me apruebe los presupuestos, yo le compro dándole millones de euros a la comunidad rica de España. Esto es lo que hace el Partido Popular. Y bueno, pues entiendo que ustedes tienen que venir a este pleno presentando las alegaciones, pero estas propuestas las tenían que haber hecho antes de traer a pleno en enero los presupuestos. Y podríamos haberlas estudiado, igual que estudiamos las que los tres partidos que nos sentamos aquí en este gobierno proponemos. Las debatimos, las estudiamos y una vez tengamos claro cuáles son los ingresos, pues vemos cuáles son más necesarias. Hemos tenido los dos turnos, entonces yo por concluir, mínimamente porque ya se ha tratado casi todos los aspectos, yo la única conclusión que saco es que, pues eso, que habéis venido con unas propuestas improvisadas que no se pueden ser consideradas como alegaciones, pero en todo caso, con algunas de ellas yo considero que pueden aportar y ser positivas, desde luego está muy bien, porque una ocasión incluso he llamado en este caso a Inés o a alguno de vosotros para explicar, pero yo al revés también estoy absolutamente abierto. Pero sí que me gustaría matizar alguna cuestión respecto al tema, por ejemplo, el tema de comunicación. Carmen ha explicado las cifras, ¿verdad? Se gastaba el Partido Popular más del doble que nosotros en cuestiones de comunicación. Entonces no sé qué Partido Popular se hace en el caso, al de aquel momento al que se supone que gastaría muchísimo menos. Entonces me gustaría saber también, tengo una pregunta muy clara, si ustedes tendrían, en el caso de gobernar, solamente gastarían en comunicación, en relaciones protocolarias, un total de 13.000 euros. Entonces me gustaría que si es así, si ustedes piensan que eso si es viable, pues bueno, que se comprometan a que en el caso de ustedes gobernar dejarían esa cantidad. La verdad es que me resulta difícil de creer cuándo llegaron a gastarse 130.000 euros en otras ocasiones. Y desde luego hay una diferencia muy grande con lo que estaba citando la partida de decisiones protocolarias que eran de unos de 10.000 euros y tal. Hay años que han llegado a gastar los 50.000 euros en decisiones protocolarias. Hay años en los que os habéis gastado en regalos de Carolina Herrera y en regalos de hoteles de 5 estrellas. Entonces yo lo que no puedo entender es cómo ustedes nos restregan un aspecto como este. Las atenciones protocolarias son, por ejemplo, cuando hay una charla y hay unos aperitivos y ese tipo de cosas. Y no son del alcalde, sino que son de todo el equipo de gobierno que las utiliza en el momento que las necesita. Luego, por otra parte, en el capítulo de la agricultura, además de lo que se está mandando Paco,
también hemos hecho otras inversiones que me parecen relevantes. Por ejemplo, tenemos parte del consultorio agrícola, que está históricamente en el ayuntamiento. Yo me precio de decir que el año pasado fue uno de los años, de los anteriores 10, en los que se ha hecho una inversión más alta en el mantenimiento de caminos. Y lo voy a detallar porque además me lo sé de memoria. Tuvimos una subvención de diputación para arreglo de caminos de 70.000 euros. Hemos obtenido 3 subvenciones para reparación de las lluvias, una de 14, una de 11 y una de 13.000 euros para reparación de caminos por las lluvias. Teníamos una partida de 70.000 euros ya en el propio presupuesto para mantener los caminos y en el sentido de lo que es la parte de inversión, cuando tienes que rescatar, y luego unos aproximadamente unos 15.000 para hacer reparaciones. Por tanto, no se puede decir que una de las cosas que más utiliza, evidentemente, que es los caminos, han quedado desatendidas. Y desde luego no me quedo satisfecho, me gustaría que hubiera muchísimo más. Y luego, por otra parte, están los 50.000 euros de los regantes que son reales, porque están en el presupuesto. Cuando estaba gobernando el Partido Popular en la pasada legislatura, le plantearon a los regantes un convenio fantasma que no llegaron a firmar. Porque no podían firmar porque era absolutamente ilegal meter 200.000 euros en una instalación que no era del ayuntamiento, ni además era una obra de interés general, ni estaba bien planteada. Entonces, nosotros lo que sí que hemos hecho es mantener un compromiso de apoyo a los regantes, pero de una manera legal, que es a través de una subvención. La subvención solamente se puede dedicar a temas de interés general, como ha sido el tema de la ZAF, que es el pozo como de emergencias, el pueblo no podemos beber agua de boca. Entonces, esa ha sido la justificación y vamos a mantener la misma cantidad que dijo que quedó el Partido Popular, es decir, que lo hizo mal, pero mantenemos la misma cantidad, pero estamos haciendo poco a poco, porque también tienen que haber obras que se puedan justificar con interés general, como he querido remarcar. Y luego, por otra parte, había una solución para una de las propuestas que ustedes han hecho para de mejoras para el municipio en general, y es que tengo que recordar que el ayuntamiento tiene varios millones de euros en las cuentas que no puede utilizar. No la puede utilizar porque, no nosotros, sino todos los ayuntamientos, porque el señor Montoro ha puesto unas leyes presupuestarias tan estrictas que lo tenemos ahí, y él lo hace para cumplir los déficits por Europa y tal, pero tenemos un dinero ahí que no podemos gastar. Hablen con ellos y podemos hacer esas actuaciones y desde luego muchísimas más. Podemos mejorar calles o lo que creamos que es interesante para nuestro pueblo. Así es que, bueno, esos son los comentarios que quería hacer. Pasamos ya a la votación. Entonces, ¿no contestamos preguntas? ¿Hacemos preguntas y podemos contestar? Usted ha tenido dos turnos de preguntas. Nos preguntáis. Usted ha tenido dos turnos y yo solamente he hablado una vez. ¿Qué es más justo? ¿Qué es más justo? Oye, ¿podemos contestar? ¿Podemos contestar? Estamos haciendo lo mismo que en todos los plenos. Todo el mundo tiene dos turnos de preguntas. Todo el mundo tiene dos turnos. ¿Quién va a contestar? Pues usted tiene dos turnos de preguntas. Ha tenido dos ocasiones. No me da gusto. O sea, me hace las preguntas en el último turno. ¿Cómo que lo vas a hacer? ¿Pero qué preguntas? Son del gobierno. Oiga, no, yo he hecho algunas preguntas, pero ya vas a contestar. Usted me ha hecho una pregunta. El señor Mazzola me ha hecho otra pregunta, oiga. Yo si quieres lo digo, no, porque hacer el nombre. Si me da igual, pues, si no es eso. En el último turno, hacéis preguntas y no nos dejéis contestar. ¿Esa es la cosa que practicáis? Sí. O sea, pasar el rodillo. Está pidiéndolo como si fuese algo de hoy. Todos los grupos políticos tienen dos turnos. Y a mí me corresponde hacer el mismo y ya no solamente una vez. ¿Y más es una pregunta que puedes contestar? Pues la, como en ocasiones yo te he respondido así en el pleno o escrito en otras ocasiones, tendrás ocasión de responderlo en otro momento. Pero eso lo digo. Me has hecho la pregunta, quiero contestar. Bueno, no me das. Pasamos a la votación. Muy bien, muy democrático todo, señor alcalde. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Thank you.
los extraordinarios no llegan porque salen. Esto es de hoy, ¿no? No, te digo que los plenos extraordinarios no hay luego sin preguntas. Lo digo en los plenos extraordinarios, a ver, cuando en un pleno el apartado de ruegos y preguntas que viene en el orden del día viene dado solo para los concejales, ¿vale? Entonces, después de los ruegos y preguntas de los concejales se levanta la sesión, si en los ordinarios estamos hablando, y es cuando el alcalde da la palabra al público, que es comúnmente conocido como ruegos y preguntas del público. Pero en los extraordinarios no hay turno, no hay ningún punto de ruegos y preguntas. A ver, ahora es potestad. Escúchame, José, que te, Paco, que te lo explico. Ahora lo que procede, ahora lo que procedería, y si no que me corrija, sería levantar la sesión, porque ya se ha debatido el punto de eso, y ahora si el presidente lo estima oportuno, el presidente de la mesa, abriría un turno de ruegos y preguntas a concejales y luego un turno de ruegos y preguntas al público. No obstante, aunque no abra turno de ruegos y preguntas a los concejales, si como concejales os sentéis aquí en estas sillas, podéis hacer vuestro ruego, vuestra pregunta como público en lugar de como concejal, el que estiméis oportuno. Lo digo porque se han dado casos en otros plenos que no ha habido ruego y preguntas de concejales y el alcalde se ha negado, que los concejales se han sentado entre el público y han hecho sus ruego y sus preguntas. ¿Vale? Xavi. Sí. Vale. Lo puedes hacer desde aquí abajo. Yo tenía. A ver, para el público, pero ellos se pueden sentar como público. José, pregunta si quieres. Pero de la formalidad es esa. No, pero me refiero ahora, por ejemplo, José, ¿os ibais del pleno? ¿Eh? A ver, escúchame, José. Todos los plenos, al final, tenemos una. Estás pidiendo un cambio con respecto a lo que se hace normalmente. No obstante, si quieres preguntar la pregunta. Desde ahí, que desde aquí. Por otro lado, levantabais, supongo que para iros del pleno, y me parece una falta de respeto, aunque no os concedan ruegos y preguntas, que os vayáis del pleno cuando habla del público. Pero simplemente es esto. Bueno,
auténtica falta de respeto que el Partido Popular abandone el pleno sin escuchar lo que los vecinos tienen que decir. Sin escuchar lo que los vecinos tienen que decir. No, perdona, los que se van son ellos. Yo no abandono a nadie. No, es simplemente eso, que me parece una falta de respeto que se vaya sin escuchar lo que tiene que decir el público. Vale. Ya está. Mira, yo quiero saber una cosa, porque presenté un escrito en su día y luego yo he presentado otro. No sé si una chica vecina ha presentado ya el que ella estaba recogiendo firmas. Era del parque de Chirrín, hay dos azares. ¿El parque de los Inválidos? El parque de los Inválidos. Es que pasa que no se da uso de nada. Y es un parque que está muy bien porque tiene sus vallas, sus puertas, sus bancos, sus fuentes, bueno, está muy bien. Y no lo podemos usar, ni lo usan ellos, ni nosotros a las personas. Entonces, yo siempre he dicho, hacer lo que queráis, pero que aquello que está para los niños válidos, o que se sujete, o que se quite, o que se haga lo que sea, porque se ve que entraban chicos más mayores y los rompían y le pegaban a alguien, si no han lastimado a alguna persona. Entonces, pero dar una solución, porque aquí está muchos meses. No pido más que eso. Vale. Esta otra chica iba a recogerlo, no sé si ha presentado el escrito. A mí no me consta, pero yo no creo que el mío sí. Lo haremos nosotros a ver cómo lo solucionamos. A ver, que yo. Lo haremos nosotros a ver. Se lo prometí a él, que el momento está así. Se salen bien y cosas. Salió, se reparó, como la gente no respeta, pues vuelven a romper y los juegos son carísimos. Entonces, hay riesgo de peligro por algún niño, porque aparte. La parte que corresponde a los padres, pues algunos deberían tener un poco de control sobre aquello que es mobiliario público, servicios que da desde el ayuntamiento a la ciudadanía, y deberían de pensar que no todo vale, y, igual que tenemos que mantener las calles limpias, tenemos que tener miedo de esas cosas, a veces a nuestros propios hijos ponerlos en el sitio y decirle, oye, este juego no es para que tú lo uses, porque es para gente que tiene diversidad funcional. Y son juegos peligrosos para aquellos que no tienen esa diversidad funcional. Sí. Entonces se ha reparado ya 3 o 4 veces, ha habido riesgo de incluso de llevar a un niño a un hospital. Y ese es el tema. ¿Cómo lo podemos solucionar? La empresa de los juegos hemos intentado ver de qué manera se puede anclar y que ellos cuando vayan a usarlo puedan desanclar, pero no tiene una solución fácil. Entonces es un problema que tenemos ahí. Que yo personalmente, si los técnicos, la gente de los juegos, no saben cómo resolverlo, nosotros es difícil. ¿Qué vamos a hacer? Pues es que así no tiene uso ninguno. Lo que yo decía que la empresa es la que lo ha de valorar, de ponerle unas arandelas abajo con unas cadenas, no se puede, y un bata. Se ha mirado. Y los chicos que sus padres. No se puede. Es inmovilizar el juego del todo, porque no se puede reparar de esa forma, que ya se ha mirado, o unos bulones, unos pasadores, para intentar reducir riesgos y que solamente lo usaran estas personas cuando fuesen. Con toda la voluntad del mundo, y además de las peticiones de personas con diversidad funcional, decidimos invertir, como era un parque central, estaba callado, más o menos pensábamos que iba a estar más protegido, se hizo con esa voluntad. Cada juego de esos cuesta más de 15.000 euros. Sí, sí, entonces, ante los riesgos de accidente, pues decidimos hacer esto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Personalmente, en este momento, personalmente yo no lo sé. Lo vamos a averiguar, vamos a intentar ponernos en contacto con la empresa, pero bueno, vamos a o veremos si lo podemos destinar en otra zona, pero es que yo creo que no podemos segregar a niños con diversidad de otros. Nuestra intención, y creo que es lo correcto de la base de todos, es la integración. Sí, a mí me parece muy bien, pero no, es que ni si integran ellos ni podemos acudir nosotros. Y la integración sería estar todos, porque ellos también disfrutan de que corra el tío por allí, las madres hablamos, lo que pasa, pero así pues como no tiene uso, pues a ver si se podría solucionar. Yo tenía un par, pero como se han ido y no me parece correcto hablar de personas que no están presentes, entonces me lo reservo para el próximo día. Si lo deciden ese también. No sé. Estamos tranquilos que la bandera la vamos a ver. Pero vamos a ver, pero qué más da.
cumpliremos la ruta que le damos. Pero vamos a ver si esta ruta está rota, ya está.